Bueno, como decías tú, aquí tenemos la central nuclear y aquí Exactamente. tenemos la central térmica, Sí, sí. que es el Camel Trophy. Esto tenéis que saber que es un Camel Trophy auténtico, tan auténtico que incluso los raspones que tiene, si te quieres acercar por aquí, compañero David, os puedo enseñar. Me conozco bien el coche, porque este coche, que sepáis, que lo publiqué en Petrolicious. Si buscáis Camel Trophy Petrolicious en el buscador de YouTube, lo vais a encontrar. Y tiene incluso Sí, raspones con solera, tal y como vino O sea, tal y como ¿De dónde vino vino de este? De Tanzania. Tanzania, El en este caso. Tanzania-Burundi es este. Este es del año 91. Perfecto. Y tal cual vino. Es decir, que si abres la puerta aún tiene el polvo de los desiertos que estuvo recorriendo el amigo Miguel de la Cuadra Salcedo, que iba sentado aquí, en la parte de atrás, en la parte derecha. Porque tenéis que saber que José Mari, además de haber estado siguiendo campeonato del mundo de rallys, Fórmula 1, también se ha hecho la mayoría de los Camel Trophies como Sí, periodista. del 87 al 98, y los Rays también, el Dakar hice 13 también, así Dakar, que me quedo corto siempre. hemos estado En todas las en todas aventuras. las guerras hemos estado. Y Ya ha aquí salido está con su airoso. ITV y todo, que este está operativo total. Bueno, este lo tendremos que sacar a pasear otro día para volverlo a grabar. Pero imagino que, claro, un Camel Trophy, si la Fórmula 1 ya da para historias y anécdotas, el Camel Trophy ya ni te cuento. Cuéntanos qué detalles, qué cosas tiene de interesante de motor. Es prácticamente, o Sí, es eso es de prácticamente una serie, no, serie, no, es un no hay más. 2500 turbodiésel de serie total, porque para lo que tenían que hacer era mejor no inventar nada a nivel de motor y cambio. Lo que sí tiene es unos amortiguadores específicos dobles atrás, que además son amortiguadores Monroe Camel Trophy. Y luego, por ejemplo, este tiene dos baterías, tiene aquí una y tiene otra, tiene dos baterías por la parrilla de faros que lleva arriba. Sí. El cabrestante tiene el winch que se puede manejar desde dentro también para 3.500 kilos, Imprescindible. que era imprescindible en la época. Cada dos por tres había que Te, sí, sacarlo. te quedabas enganchado y bueno, pues más que enganchado, tenías que ir agarrándote a los árboles, algo que ahora si dices que tienes que ir agarrándote a los árboles con el winch, pues no sé En dónde fin. puedes terminar, pero Sí. bueno, en aquellos años, además, el Camel Trophy por las zonas por las que discurría no había pasado por muchas el hombre blanco. ¿Entiendes? Entonces, bueno, pues ha recorrido todas las selvas de Rusia, de América, América Central, Indonesia. Aquí tiene el soporte para la bandera, porque el Camel Trophy era una competición. Esto es muy interesante. O sea, había un casting que se diría hoy en día, una selección por Sí, países, una y había que selección. ganarse el puesto para Sí, correr. pero que en la de España había hasta, llegó a haber hasta 30.000 Había inscritos. tortas. Había, sí. Luego Miguel de la Cuadra Salcedo, que era un gran aventurero, gran periodista, era el que se encargaba de hacer la selección. Y sobre todo, más que una carrera, era una competición entre países y había que recorrer, pues depende de las zonas, ha habido hasta de 1.000 millas, 2.000 millas. Esta de Tanzania-Burundi fue de las más sencillas, por decirlo de alguna manera, porque era la sabana africana, pero en las que te tocaba barro, pues a veces hacías 3 kilómetros al día. Y eran competiciones que iban dos concursantes, los dos participantes por país, y a lo que primaba era, más que correr más que nadie, era el espíritu de equipo, porque ahí la caravana tenías que ir ayudándote uno a otro a salir y a seguir adelante. Es decir, que no era. Efectivamente. Era Era una una expedición, me quedo. expedición, competición, luego tenía unas pruebas especiales, pero más que de correr eran de habilidad, porque ya ves que estos coches con 115 caballos que tiene y como iban cargados, porque bueno, a este le faltan todas las maletas de arriba, pues porque no vas a Falta ir las con las maletas, maletas, pero los llevas aquí jerrycan arriba. la vaca con sus planchas. Sí, las Y aquí planchas, el se puede ver un pico. pillaje como el pico de madera El pico. auténtico. Aquí lo tenemos. Al otro lado está la pala. Ahora la veremos cuando El nos demos la vuelta. hacha que está quitada de atrás, que también tiene su sitio específico para llevarla, pues Incluso me has enseñado ahí en el almacén que tienes un machete de Camel Trophy, sí, tienes ahí toda clase también, de sí. utillaje. Es decir, era una competición, pero donde primaba el espíritu de equipo. De hecho, España ganó y participaban Víctor Muntané, que hoy en día se dedica a hacer la ruta 66.
en plan negocio, es decir, que es un especialista en la Ruta 66 americana, y Jaime Puig, que es el director de SEAT Sport y bueno, pues que ha estado trabajando en el desarrollo de todos los coches de competición de SEAT. Pues los dos ganaron en Madagascar en el 87 el premio al espíritu de equipo, es decir, los que más colaboraron y los que más trabajaron en la caravana, pero trabajando para todos. Por eso lo del winch era algo pues que era fundamental, porque Perfecto. Tenías que ir agarrándote a árboles para poder estirar y poder salir, y bueno, era... Bueno, en general son cosas, pues eso, bastante básicas. Aquí vemos la escalera para poder acceder al equipaje arriba. Un refuerzo aquí con la este se le puso después, pero el refuerzo porque que lleva detrás, no, lo de la protección del cubre cárter y todo, lo único que se le puso fue esto para poder tirar una caravana, porque aquí lo que tenían era un tow de los que llevan un pasador, es decir, que no podía que no servía para muchas cosas. Sí, por de cierto, las que ahora estaba viendo el enganche. ¿Tú viviste aquel momento mítico en el que tuvisteis que ser rescatados con helicópteros? Sí, en Borneo. Sí. ¿Qué pasó ahí? Pues que el Camel Trophy hacías muchas cosas y hacías puentes y hacías tal, pero aquello ya era como una gota fría, ya no había puente y nada. Lo que hubo que hacer fue quitarles a los coches, que entonces eran los Defender, quitarles las puertas para que pesaran menos, y entonces ya pues podía pasar las slingas. Sí, las slingas por dentro y te lo cogía el helicóptero y de allá nos rescataron. Es decir, que el Camel Trophy era una aventura que tenía muchísimos seguidores en todo el mundo, pero miles de seguidores en todo el mundo. Y bueno, hoy en día quizás sería impensable desde el punto de vista medioambiental, pero fíjate tú que yo he tenido hasta una idea loca. Digo, oye, y si a esto le ponemos un motor de Tesla, oye, estamos combinando un coche histórico con una tecnología de hoy en día, es decir, que bueno, que todavía pueden tener una segunda vida. Sí, serviría todavía para hacer más que ahora ya serían más excursiones que otra cosa. Pero por ejemplo, estos coches ahora mismo, tú si vas a África y te llevas un DS7 o te llevas uno de estos, seguramente que con esto puedes recorrerte África entera, y sin embargo con uno de los modernos no. Y te voy a explicar por muchas razones. Por ejemplo, estos los modernos tienen la llave que no te hace falta ponerla en ningún sitio, que se abre solo. Se te estropea la llave, se te queda sin batería y te has quedado ahí. Es decir, tienes muchas cosas que para el mundo en el que nos movemos nosotros son perfectas, pero que cuando vas a África ves que allá las necesidades son otras. Entonces dicen, estos coches, estos tienden a desaparecer, ¿no? Bueno, pues tienes fábricas como Toyota que sigue fabricando los todoterreno puro y duro con su llave, con pocas cosas electrónicas, prácticamente ninguna. Las suspensiones, por ejemplo, sabes que los Land Cruiser hay muchos que llevan hidráulica neumáticas, y como los Audis y tal. Sin embargo, los que mandan allá, eso, nada, lo muelle, amortiguador y ya está. Porque en África tú sabes que en todos esos mercados de no les podemos llamar emergentes porque no son emergentes, pero que para ir a esos sitios y de esas travesías que hace la gente, de que van, vamos a ir a Marruecos a hacer una travesía, pues vamos a hacer una travesía en Marruecos, pues tienes que ir con un coche que sabes que aunque se te pare, viene cualquier mecánico de allá, de Marrakech o no sé dónde, saca dos alambres y ese coche vuelve a arrancar. Y si te quedas con la bomba de gasolina que no funciona, le pones cualquier cosa, le pones un bidón aquí enchufado y va. Y sin embargo, con un coche de los modernos, cuando abres el capó, que ya lo hemos abierto antes, dices, ¿y una central nuclear? Pues sí, miras y dices, ¿por dónde entra aquí el combustible? Ya no te hablo ya de que si es híbrido como este de ese, sino si dice, ¿por dónde entra dónde está la bomba de la gasolina? ¿Dónde está? Entonces, hace poco, hablando de esto, en la pestaña tengo un vídeo que no lo he podido publicar, pero que se lo he compartido a mi audiencia, de un señor que tiene un Porsche 911 del año 67, y este señor compró el coche
en Estados Unidos y cogió, lo metió en un barco y lo mandó a Sudamérica para hacerse una ruta por Sudamérica. Entonces contaba que en cualquier sitio donde tenían un problema, un mecánico local se lo arreglaba. Y en una ocasión, con una manguera de regar un jardín, consiguieron arreglar un problema en la caja de cambios y seguir el viaje. O sea, esas cosas hoy en día son impensables, pero entonces estaba la orden del día. No, por eso las marcas sí que fabrican coches diferentes, depende de los mercados. Eso es. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos la suerte de tener estos coches antiguos para admirarlos de alguna manera y decir, pues mira cómo iban y lo bien que se lo pasaban, y nos lo pasábamos, y estos otros súper modernos que te dan, te aportan muchas cosas, pero que son, cada uno es para lo que es, es decir, este no puede hacer lo que hace el Land Rover, ni el Land Rover puede hacer lo que hace el DS. Cada uno tiene su filosofía y su momento en su vida, y bueno, pues a mí me gustan las dos cosas. Camel Trophy, Campeonato del Mundo de Rallys, Dakar, Fórmula 1, ¿cuál es el momento más peligroso que has vivido dentro de un coche? ¿En qué competición? ¿O de un helicóptero o de un avión? Porque has tenido que subirte en cada cacharro. El Dakar es una historia. El Dakar, antiguamente, el Dakar, te hablo del año 87 al 98, el Dakar era lo más peligroso, no ya para los coches, las motos, los que corrían, sino los que íbamos o en helicóptero o en avioneta o en coche. En coche lo hacías de noche, porque para llegar a donde iban a pasar los coches tenías que salir a las 2 de la mañana con el rutómetro que te daban y tener suerte de que luego, cuando estaba amaneciendo, son las 6 o las 7, los coches pasaran por allá. Es decir, que era una moneda al aire cada día. Sacar el dedo y ya. Cada día era una moneda al aire, y yo me acuerdo que en aquella época... Como ir a pescar, ¿no? Como ir a pescar el primer salmón de la temporada. Hacía yo el programa con José María García, en todas las radios que en mi época fue pasando José María García, y terminabas la radio y ya tenías que estar saliendo. Madre mía. Es decir, eso por un lado. El helicóptero, pues ibas sentado en el helicóptero con los pies en el patín haciendo fotos, pero no había los arneses y toda esta... Había, pero no te los ponías. Vamos, yo nunca llevé arnés ni nada. Ibas ahí colgando, que si hacía así, pum, ibas abajo. Y luego las avionetas y lo que había en la época, pues... a mí me ha tocado varias veces unas avionetas, no me acuerdo qué marca era, ¿no? qué modelo, que eran como una caja de zapatos cuadradas y volaba. Pero es que ibas en lo que por encima de las casas allá en África y las villas que llamaban los del África francófona, y te decía el piloto, oye, mira a ver si ves algo. Digo, no veo nada, porque hay unas tormentas de arena, no veo nada, tal. Y de repente, sí, ya veo ya. Y estabas pasando como a 3 metros por encima de un corral que estaban todas las gallinas por allá, vale. Que las veía las gallinas correr y pegarse contra la pared. Y digo, para, que sube, que estamos encima de las gallinas. Porque es que la tormenta de arena no te dejaba ver nada y te decía, ya me voy a inclinar a ver si ves algo. Esas circunstancias, pero de eso, en la época volaban los DC-3. Los DC-3, de la ruedita aquella chiquita, sí, que salen en Casablanca, pues en esos aviones volaban en el Dakar. Es decir, que aterrizaban en pistas de arena y aterrizábamos en cualquier sitio. Por eso te digo que lo más complicado, pero en la inconsciencia de aquellos años, que es que yo disfrutaba con aquello. Ahora ni cobrando, te subes, ni cobrando un maletín de billetes. No, ya te digo que no. Y por eso yo siempre digo que Juanfran, hay una época para todo. Entonces desde me dicen, luego, ¿no vas a ir al Dakar? Digo, bueno, ahora el Dakar no me gustaría porque hay... La autocaravana, el no sé qué tal, se ha perdido mucho. Pero tampoco iría a hacerlo como lo hacíamos antes. Cada día monta la tienda campaña, átala a la pata del helicóptero o al coche, o que vienen y te roban todo. Es decir, con los hermanos Hernández hicimos un París-Moscú-Pekín con un Opel Monterrey en el 92. Aquel año fue de los más faraones, el París-El Cabo y el París-Pekín. Que en ese nos caímos con un helicóptero. Y iba... En el helicóptero iba Jan Todt, íbamos. Que en aquella época era el jefe de competición de PSA, de Citroën y... Bueno, el actual PSA, de Citroën y Peugeot. Pues nos caímos y... ¿Qué te crees que hizo el Jan Todt? En aquella época había la... ¿Cómo se llamaba? Aquello que jugabas al Tetris, la Game Boy. La Game Boy, sí.
Pues cuando caímos, yo estaba durmiendo encima del depósito de combustible, encima de todas las bolsas, no me enteré más que me caí allá del depósito de combustible, que se hubiese explotado, pues el señor Rubio hubiese pasado mejor vida rápidamente, y yo salí el último del helicóptero, todos salieron corriendo, porque eran unos Chinook, eran China además, y yo salí con todas mis pertenencias, porque todos salieron corriendo. Yo, como salí al último, me cogí todas mis cosas, coger tus cosas, y salí. Y bueno, pues subimos a una duna pensando que aquello iba a hacer una explosión. No explotó. Y el Jantot cogió su Game Boy y se puso a jugar al Tetris, que yo me acuerdo que le estaba haciendo fotos, yo estaba detrás de él jugando, y decía, ponte así. Y tal. El helicóptero en llamas. Sí, y le hacía, no en llamas porque no se quemó, pero yo esperando, le hacía la foto a él, llamas, a ver si... esperando la explosión. Claro, claro. Y Jantot, esa foto aquella época fue muy buena, ya te digo, que con los hermanos Hernández hice una gran parte del recorrido en coche y luego hice otra en helicóptero, y esa del helicóptero, los helicópteros rusos, que eran un desastre, sucios, eran tremendo, pero volaban todos sin problema. Los de los chinos estaban llenos de puntillas, como los taxis cuando vas a Japón, vas a China, está lleno de puntillas blancas, el tío con guantes. Bueno, eso sí, pero al primer día nos fuimos abajo porque ahí hizo pum, se soltó no sé qué y bajamos, pum, una autorrotación, y terminamos allá en un plató de aquellos de arena, en una meseta de arena, allá nos quedamos estampados. Y ya te digo, que ahora si me dices vamos, y digo, bueno, mira, vamos a tomarnos las cosas con tranquilidad. Y ahora que me estabas contando lo de volar a ras de corral con gallinas. A ras de corral, sí, las villas que hay por toda esa zona de Marruecos, Argelia y por ahí, que son pues como patios, que está la casa y tiene un patio y tiene ahí todos los animales, pues veías las gallinas que las calles las cogía con la mano. Hablando de eso y hablando de Camel Trophy, Miguel de la Cuadra Salcedo, un personaje que, jolín, los que no hayáis tenido ocasión de conocerlo, es un mito. Sí. O sea, para los que no, nos ve gente que a lo mejor no lo conoce bien. Aventurero, periodista, deportista, una persona que batió el récord del mundo de jabalina con una nueva técnica de lanzamiento y se lo prohibieron. Que luego se la cancelaron. Se lo prohibieron. O sea, un auténtico Indiana Jones español, podríamos decir. Sí, totalmente. Un personaje con un espíritu de aventura, de enseñar. Una especie de Félix Rodríguez de la Fuente, sí, pero... fue el que creó la ruta Quetzal. Súper involucrado con Unir Hispanoamérica. En fin, un personaje que desgraciadamente nos dejó, pero que ha dejado un legado impresionante. Tú has tenido ocasión, porque él era el embajador de Camel Trophy. Sí, él era España, el seleccionador del equipo español. Exactamente. Es decir, que él lo seleccionaba, y ¿sabes lo que decía? Le decía, a ver, mira, los ponía así y tal, se sentaba, y dice, aquel no me gusta cómo anda. Y le digo, bueno, ¿y qué más tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? No, pero depende cómo ande, luego son unos tipos muy conflictivos. Porque claro, él decía, a ver, a mí me hace, yo busco uno que sea de un carácter bueno, trabajador, que no le importe ayudar a otro, y que no sea un loco con el coche, porque yo voy dentro, decía. Es decir, yo no hago la selección y me quedo a mirar. No, yo voy dentro del coche y depende con quién y cómo... Hay que, entonces por eso, como en aquella época mucha gente, muchos chicos de los que venían, carreras, para, aquí carreras pocas, que igual hacemos 3 kilómetros en un día, lo que hay que hacer es mucho trabajo en equipo, tal, así que carreras, y él decía eso, a mí, yo le miro cómo anda y ya sé si este nos va a crear problemas o no. Entonces, claro, 15 días metidos ahí en un coche, pasando 1000 penurias, pues era complicado. Claro, tenía sentido, o sea, que estoy seguro que por su forma de ser, los valores humanos, la forma de comportarse y demás, era tan importante como la pericia al volante. Como sí, la pericia al volante y sobre todo la entrega con el compañero, y que no era una competición en sí, sino que había que estar ahí empujando, sacando un coche y se bajaban y a sacar el siguiente y iban así, ¿sabes? Mira, en este coche, antes que te hablabas de las gallinas, sí, de los corrales. Decir, la gente está diciendo, ¿y las gallinas qué tienen que ver en todo esto? Es que hay una anécdota muy buena. Cuéntamela, por favor. Bueno, pues a Miguel, que yo recomiendo que, si los que no le conozcáis, que miréis ahí en YouTube y veréis Miguel de la Cuadra Salcedo, y veréis que era un tipo que estuvo en la guerra en Vietnam, que ha tenido de todo, es decir, que pasó de todo, y sin embargo... ha sido un tipo que a la gente le atraía mucho, creó la ruta Quetzal, siempre él tenía un espíritu de ayudar mucho a la gente, a los chavales jóvenes,
Y él creó la ruta Quechal cuando íbamos en un autobús en Inglaterra, que íbamos a Solihull, a la fábrica de Land Rover. Me dijo, oye, tengo una idea, voy a comprar un barco viejo y tú crees que esto, lo único que no sé dónde voy a sacar dinero. Y yo le dije, a ver, Miguel, tú con las relaciones que tienes, porque él con el rey emérito tenía una gran relación, dije, yo no creo que tengas problemas para crear una cosa que es cultural de unir América y España, no creo que vayas a tener ningún problema para encontrar el patrocinio. Y bueno, pues lo primero que tuvo de patrocinador creo que fue Argentaria, que así llegó a él a Argentaria. Yo creo que, bueno, que es un banco para sí, era un banco. Era un banco. Es decir, que el patrocinio, su preocupación era dónde iba a sacar el dinero. Y bueno, pues dije, pero a ver, Miguel, mírate al espejo y mírate quién eres, porque era un hombre súper modesto. Es decir, él nunca creía que lo que hacía era, lo hacía porque le gustaba, pero nunca creyó ni se creyó lo que realmente era. Y lo de las gallinas, que era donde íbamos, pues a Miguel, era un tipo campechano que podía estar comiendo en un restaurante y sacaba un bote con grillos que se había traído de México y los echaba en la ensalada y nos los comíamos los grillos tostados, que eso me ha pasado a mí, o se echaba la siesta en el restaurante allá en un rincón en el suelo. Es decir, que era un tipo... Era como una especie de Mowgli en el mundo urbano. Entonces, ¿qué pasa? Miguel, las expediciones, pues a nivel de lo que era de comer y todo, pues llevabas comida, llevabas cosas, pero bueno, pero era todo preparado y retractilados y lo que había en la época. Pero a Miguel lo que le gustaba era todos los días comerse un par de huevos fritos frescos. Entonces, en Tanzania, pues ni corto ni perezoso, compró dos gallinas, bueno, no sé si eran gallinas, dos aves de aquellas que había por allá. Y, lo más parecido que encontré. Sí, y entonces dijo, bueno, ¿dónde las ponemos? Bueno, pues primero las llevo dentro del coche, pero claro, al segundo día había un olor a gallinas dentro del coche que no podía más. Dijo, bueno, pues vamos a ponerlas arriba, en la vaca. Bueno, pues las puso arriba en la vaca, pero claro, las pelican y había que llevar muchas cosas en la vaca. Y al final dijo, bueno, pues las ponemos en una cesta colgando de la escalera atrás y ahí van las gallinas. Entonces un día, pues pum, llegan, ahí va, hemos perdido las gallinas. Entonces habían perdido las gallinas. Y dos días después llega el equipo griego diciendo que habían encontrado unas aves y no sé qué ahí en medio del desierto y que las habían cogido. Y eran las gallinas de Miguel que las habían recuperado. Pues dos días después, los del equipo griego, y eran esas mismas gallinas, decía, hostia, tienen nuestras gallinas, decía, que no, que dice que han recuperado unas aves y tal, ¿qué? Si son las gallinas que compramos nosotros. Pues ese era Miguel de la Cuadra, para que os hagáis una idea, que yo creo que también merece la pena ver un poco sus vídeos. Es como el Juan Francisco de los coches, pero en la época, ¿eh? La época aquella. Me gustaría a mí ser una décima parte. Bueno, nada, José Mari, si te parece, lo vamos a dejar aquí de momento. Yo creo que podemos seguir charlando en otras ocasiones porque hay muchísimo que contar. Ya sabes que esto son charlas de amigos, que nos lo pasamos bien y espero que vosotros os lo paséis igual de bien. Quiero decir que, bueno, lo informal a veces entretiene y cala más que si estás ahí en plan demasiado formal, que al final llegas incluso a aburrir. Así nos contamos chascarrillos y se entretienen todos nuestros amigos. Yo ya tengo en mi lista un montón de temas que conscientemente no he sacado porque es imposible tratarlo todo. Entonces, si te parece, si a la gente le gusta, que yo espero que sí, pues hacemos otra sesión de estas y seguimos contando batallitas. Más que bien, tú me las cuentas a mí, que tienes mucho más que contar que yo, si te parece. Pues nada, ya sabéis, darle al que me gusta y así, pues entonces seguiremos contando el batalla. Darle al que me gusta y darle al cencerro y a seguir el canal. Y sobre todo que todas las cosas que contamos son realidad, es decir, que no estamos inventando nada ni contando cosas que no son, sino que son, y aparte de que son, que las podréis ver ahí en las imágenes que tiene Juan Francisco, las imágenes, las fotos y muchas cosas para que veáis que lo que os contamos tiene una base documental y que hemos estado ahí. Pues nada, lo dicho, José María, muchísimas gracias, es un placer como siempre. Y a vosotros, pues eso, os invito a que sigáis siguiendo el canal y a que podamos asistir a más charlas magistrales
de una persona, de un señor que tiene tantísimas cosas vividas que contarnos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.